Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra a la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí, tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista.